Ya son las 5 y estamos nuevamente con ustedes en este tercer y último corte informativo del día. Fallas en el servicio afecta toda la red telefónica en Lázaro Cárdenas. Pone en jaque empresarios, comerciantes y usuarios de los servicios bancarios, fiscales y burocráticos. Este viernes se cumplieron 4 días desde la primera falla. A través de sus redes sociales, el gobernador Carlos Joaquín felicitó al personal de salud que trabaja en la primera línea de atención a pacientes de COVID-19. Se refirió a ellos como héroes y heroínas. Se refleja el color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Al concluir este viernes, habrán llegado 232 vuelos nacionales e internacionales. La representación de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo en Puerto Morelos presentó la exposición Trabaja a Distancia, Límites y Derechos, con la participación de expertos en el tema que respondieron inquietudes por medio de redes sociales. Taxistas de Cantunilquín consideran acertada la propuesta de legisladores locales de que familiares de operadores que fallezcan por COVID-19 reciban una indemnización del gobierno. Una mujer se manifestó este viernes afuera de las oficinas del Tribunal Superior de Justicia en Felipe Carrillo Puerto. Fue por considerar injusta una sentencia en su contra de cesión de derechos. El laudo salió en favor de su propia madre. Este viernes el secretario de Gobierno Jorge Arturo Contreras Castillo encabezó una guardia de honor y ofrenda floral en el Monumento a la Patria de Chetumal. Fue con motivo del 210 aniversario de la Guerra de Independencia. Una ceremonia sencilla, sin banda de guerra ni escolta de bandera. En sesión solemne de Cabildo, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, rendirá en unos momentos su segundo informe de gobierno. El evento será transmitido en redes sociales. Se lo llevaremos aquí, a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Nos despedimos. Gracias, que tenga un excelente viernes. Recuerde, 7 de la noche, la segunda emisión de SQCS Noticias.